primeras impresiones en el mundo de Cani. ¿Qué será el mundo de Cani? Bueno, vamos a ver el mundo del Cani en los papeles y después un poquito en la práctica. ¿Qué les parece? En los papeles, el Cani tiene un doble motor, es decir, la rueda de atrás tiene un motor y la rueda de adelante tiene otro motor. Cada una son 500 watts. En par son 1000 watts totales. ¿En qué voltaje trabaja? En 48 volts. Recuerden que el voltaje siempre va a dar la potencia, ¿no? La salida, la aceleración. Y por eso es importante aclarar que pueden trabajar dual, solo el de atrás o los dos juntos. Nunca solo el de adelante, ¿verdad? La velocidad máxima es 45 km por hora. Es decir, que cuando llega a los 45 km por hora empieza a retener de motor. Vamos a hacer un asterisco después un poquito de eso. El peso de la unidad es de 23 kilos. Dice que carga en 4 horas. ¿A cuánto carga? ¿Tanto, che? Me parece que carga más. Calcularon mal, porque son 13 amperes en 48 volts. Así que no me dan los números. Debería tardar 6 horas seguramente si viene con un cargador de 2 amperes. Un poquito más. La distancia al suelo es de 20 centímetros. Creo que es un monopatín de los que más distancia al suelo tienen. Mide 118 x 46 x 112. El manillar tiene muy similar al Ninemod Max y no es lo único similar que tiene, porque las cubiertas tiene también similar al Ninemod Max. Creería que son tubles, son de 255 x 70 y no me extrañaría que en algunas unidades venga tubles y en otras venga con cámara, porque veo fotos con picos diferentes. Generalmente el tubeless es un poquito más duro de lo normal, no lo sentí así, pero bueno, se puede probar. Vamos a hablar un poquito después de la suspensión. Reparabilidad, creo que más allá de que si se consiguen repuestos o no, es sencillo acceder a la batería. Tiene una tapa, se sale y está hecho también para poner asiento. Entonces esta tapa que se sale tan fácil con dos tornillitos y que tiene el pin arriba también es más cómodo. Recuerda un poco cómo son las baterías, ¿no? Sabemos esta ley en China que no se puede entrar con los vehículos y se retira las baterías para cargarlas. Bueno, esto sigue ese mismo estándar, se retira la batería. La batería es desmontable y se carga. Lo bueno que no es desmontable con ningún pin raro. Tiene un XT60 que es una ficha normal. Después está XT30 que es más chiquitita y después está XT90 también que es más superior. Son los más comunes. Lo curioso que en este caso por esa ficha XT60 carga y descarga el monopatín. Tiene una autonomía declarada de 40 kilómetros. ¿Qué pasa? Tiene una polivalencia en el consumo, evidentemente, porque podemos ir con dos motores o dos salidas. Por supuesto que porque tenga dos motores no es que va a consumir el doble, porque hay que ver en qué nivel trabajan los motores, el régimen, etcétera. Obviamente que el peso del rider, pero habría que hacer un promedio porque tampoco puede desarrollar mucha velocidad. Más o menos a ojo puedo decir que a un motor puede superar los 30 kilómetros de autonomía. Es optimista, pero vamos a tener que probarlo y vamos a ver qué pasa. Parece como que el gemelo de Ninemod Max, STEM, la parte de arriba es superior. La pantalla, el manubrio, las luces, es igual a Ninemod Max. Tiene algunas curiosidades que en el display, por ejemplo, cuando apretás el doble motor, te dice, tenés una luz testigo de que estás en doble motor. En otros monopatines esto no sucede. En el display tenemos como un hombre moviéndose y tenemos tres niveles también de conducción. Y esa polivalencia es peligrosa también porque va a retener mucho de motor en la hora de frenar y sobre todo del frenar del motor frontal. Entonces eso hay que entrenar bastante la postura, como puse en el video del Filco, tirarse un poquito para matar. Yo lo que recomiendo es, porque el crucero también ingresa rápido, es tocar un poco la manita de freno antes de llegar a la esquina, por supuesto, mitad de cuadra, y ya empieza a ir frenando por la propia inercia, ¿verdad? Y después se puede poner en un solo motor, que para la frenada regenerativa no va a ser brusca. Entonces es importante acá practicar de frenar y tratar de frenar en un solo motor, y habría que estudiarlo a ver si la excepción es andar en un solo motor o en doble motor. En principio querría, por cómo está construido, que la excepción sería el doble motor, pero hay que ver si la electrónica se banca el freno regenerativo. Podríamos pensar también que vamos por calles internas en un solo motor y cuando agarramos avenidas doble motor, pero hay gente que es más pesada y que le va a dar miedo quemar las controladoras y lo va a usar siempre en doble motor. De todas maneras, no creo que alguien se compre este monopatín por la autonomía, sino porque es un monopatín más divertido, más
picante, anda. Es un precio accesible si hablamos del mundo de los doble motores. Ahora les voy a decir un poquito después los precios de batería. La estructura también tiene un buje que adelante, esa suspensión delantera es bastante corta, tiene un resorte y un buje, se ve. Por lo poquito que pude darlo, gracias a Seba Hoverboard por prestarlo. Y lo probó también un Cristian que es más pesadito que yo. Y ese buje con ambos hacía ruido, hacía tope porque es cortito. Lo cual también da para pensar que la rueda delantera, si dice 30 PSI, en este sentido deberíamos tenerlo a 30 PSI porque el buje delantero es cortito. Y es un recordatorio porque por más que vaya a 45 también lo vamos a sostener en un estrés. El plegado es muy similar al Ninebot Max también, pero es más grueso. La bisagra se la ve más gruesa y justo ese día llevamos un Ninebot Max para probar y también se veía más grueso. La verdad. Sutilmente más grueso. En el Ninebot Max vamos a 30 y acá podemos llegar hasta 45. Es una diferencia muy muy importante. Importante de velocidad. Accidentes después de 40 km por hora ya son fatales, son accidentes muy muy importantes. No es para asustarlo, sino es para decir, chicos, este es un monopatín bastante peligroso por lo que retiene de motor, por la conducta que tiene en la frenada, que hay que practicar, no hay que subestimar. Lamentablemente esto es algo que puede pasar en una bicicleta, ¿no? Chicos, si este es tu primer monopatín o si no es tu primer monopatín, hay que practicar la frenada porque es muy importante en doble motor desde adelante. Entonces hay que aprovechar esa manija que tiene de atrás y tirarse un poquito de atrás. Y si podemos entrenar en frenar de un solo motor, que van a frenar más los discos que el motor, no vamos a tener ese movimiento de masa de atrás para adelante. Y por supuesto, como siempre, no cargar el manillar, no cargarlo con peso, no darle peso. Podemos sostenerlo y como apretar para adentro, es decir, como que las manos se quieren tocar pero con los puños cerrados, como para hacer el fuerza para adentro, no hacer fuerza ni para adelante ni para atrás, ni cargar el manillar, porque es un manillar dentro de todo sencillo, pensado más parecido a lo de un Ninebot Max. Por supuesto que tenemos ruedas grandes y tenemos, además de un Ninebot Max, un pequeño buje. Ni hablar de la suspensión trasera, que se la ve muy muy correcta, esos sortes invertidos, regulables, también se lo ve muy reparable, fácil de cambiar. Porque estas ruedas son de 10x3, equivalen a eso, a lo que tiene un Foston S10. Y hablando un poquito más de precio, si nosotros pensáramos los vehículos, este ejercicio que yo ya hice en el video, de si pensáramos los monopatines solo por el tamaño de batería que tienen. Que por supuesto es injusto, y cuando tienen doble motor, generalmente tienen otra controladora. Ahí ya tenemos $100, digamos, en una controladora ya tenemos $100, en otro motor también tenemos $100 fácilmente. He visto que también este monopatín, por supuesto, viene con variaciones, viene con 36 volt en China, no lo vi como venta en Argentina, y 48 volt en 16 amperes, que tampoco he visto. La versión que está en Argentina es de 13 amperes. 48 volt. En esas versiones también vi que venían con motores diferentes adelante y atrás. Si pensamos el monopatín solo por el tamaño de batería que tiene, el Cani tendría unos 624 watt hora, y el precio más o menos del Cani son $750, una cosa así, ponele 100. Me da un precio por kilowatt, es decir, si lo midiéramos, si el Cani tendría un kilowatt de batería, no esos 624 que tiene, debería costar $1,200. Este es un ejercicio que hacemos para pensar fríamente el monopatín, ¿no? Es decir, solo medimos la batería. Como dije, no medimos que tiene una controladora más y un motor más. Comparado al Foston S10. El Foston S10 tiene 21 amperes, pero tiene un motor solo de 800 watts. El precio por kilowatt en ese video que yo ya hice antes, también quedó imbatible el Foston S10, $942. Es el único que está por debajo de la barrera de los $942. El Speedway 5, entiendo que ahora lo están vendiendo por $1,500 en 24 amperes 60 volts, daría algo así como 1440 watts de hora. Y el precio por kilowatt estaría en 10.41, es decir, sería lo más cercano que encontramos al Foston S10, que es lo más barato. Dijimos el Cani está intermedio, $1,200. El Philco S90 está también, y si el Philco S90 tendría 1000 watt hora, estaría el precio en batería en 1157. El Xiaomi es el más caro, sería $1,607, el precio por kilowatt de batería.
El Cabu de 24 amperes en $1,900 que trae 1,400, igual que el Speedway 5, estaría alrededor de $1,319. Ya en gama de arriba, el Nightmare Max también queda caro en batería, estaría en 1,433. Así que ahí estarían los extremos. No es tan caro por el tamaño de batería que tiene el Cani, pero claramente tampoco es el más barato comparado con un Foston S10. Como dije, vale de vuelta aclarar, el Foston S10 tiene un motor menos, entonces una controladora menos que tiene, y ya son $100 menos, y hay más o menos todo lo que se agrega con ese motor. Son $100 de controladora y $100 de motor, por lo menos, no mínimo. Si lo pensás en doble motor, es lo más accesible. Si lo pensás por el tamaño de batería, y no sé si es lo más accesible, por supuesto que es otra experiencia. Compite en precio en algún nivel con el Nightmare Max, seguro. Compite en precio con el Foston S10. Pero está en ese rango del que quiere algo divertido, que no le preocupa tanto la autonomía y que siempre está la opción de usar un solo motor. El tiempo dirá si usando un solo motor se banca la electrónica, ¿verdad? Se banca la frenada. Seguramente este monopatín, para gente que vive en lugares con pendientes pronunciada, sea más recomendable que el Foston S10 en algún nivel, y gente que se quiera divertir, porque es un monopatín muy divertido, pero nunca hay que olvidar que tiene un plegado un poquito más elaborado con ese buje, pero tampoco es un plegado que sea mucho más robusto. Esa es mi principal preocupación, y la del frenado, que tienen que practicar a frenar. Acá se pueden dar vuelta porque retiene mucho el motor de adelante. Entonces mi pregunta es si la excepción o no es de usar doble motor o un single motor. Por supuesto que podríamos ir cambiando todo el tiempo. Podemos ir andando en doble motor y cuando vemos que vamos a frenar, boom, cambiamos a single motor. O vamos practicando un poquito. Seguramente tiene un periodo de adaptación. Para los que nunca anduvieron monopatín ni hablar, hay que practicar las cosas. El monopatín es muy fácil de andar, pero cuando queremos frenar, y ahí empiezan muchas preguntas en estos vehículos que andan a más de 40 km por hora. Muchas gracias a Seba por haber cedido esta unidad. Ahí les dejo el Instagram. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que esto hay que valorarlo, hay que premiarlo, hay que compartirlo, hay que darle like, hay que suscribirse. Y si quieren colaborar de otra forma, más material, más efectivamente, más espiritual, les dejo mi PayPal y les dejo, por supuesto, mi Mercado Pago. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima. Recuerden que tengo un grupo de micromovilidad en Telegram, otro grupo en Facebook y también en Instagram, por supuesto. Nos vemos la próxima, muchachos.